fin, ¿cuántos millones de personas hay en la República Dominicana? ¿Pero exacto o aproximado? Exacto. No, exacto no sabemos. Aproximado sí. Ni lo sabremos jamás. Aproximado, mira, los datos del censo dice que aproximadamente tenemos o somos para la población al año 2022 10.760.028 personas. Sí, pero ¿de cuál censo? 28 personas. Sí. ¿Los datos de cuál 10 censo? 10.760.028 personas. ¿Cuándo se hizo ese censo? 2022. ¿Se hizo censo en 2022? Sí. Dice que 5.437.095 son mujeres y 5.322.933 hombres. No, un poquito más mujeres que hombres. No, eso es un censo de ahora. No, pero que no fue un censo lo que se hizo ahora. Mira, ahí viene mi crítica. No, sé si no, espérate. No, es que yo quiero aclarar esto. Yo quiero aclarar esto desde el principio porque es que a mí me confunden. Hablan de censo. Sin embargo, la directora de la ONE, Miosoti Rivas Peña, dice que los datos que ellos tienen son aproximados. Y eso coincide con los resultados que da una encuesta, no un censo. Un censo da número preciso. Es una fotografía de un instante. Y da esos números precisos. Igualito que si fueran unas elecciones generales, que tú puedes contar los votos y sabes exactamente cuántos son. Entonces lo que yo veo es una encuesta. Ahora, Mario, yo quisiera que antes de entrar en detalle. ¿Los censos no tienen rango de error? No, no, el censo sí tiene un rango de error. Pero el censo te aporta datos precisos, no proyecciones. Su rango de error es mínimo. A diferencia de una encuesta que más allá de tener un margen de error, el resultado puede variar en cualquier momento. Por un evento concreto, puede cambiarte esos resultados que superen ese margen de error. Ahora, el censo tiene que ser un evento casi cataclísmico para que caiga la cantidad de vacas, por ejemplo, que hay. Tiene que haber una sequía que te mate un porcentaje importante de la vaca para que a la hora de publicar el censo no coincida con el número real de vacas. Eso lo sabes tú. No, yo tengo una pregunta que quisiera hacerle a Mario, que como político es el más entendido político en la materia. ¿Qué tiene que ver eso? Oh, sí, porque él maneja ese tipo de datos. La estadística gubernamental, el político tiene que manejarla, tiene que entenderla, si no, no va para ningún lado. No vamos a tener el Mario político, sino el Mario sociólogo. El técnico, no el Mario técnico, al que yo quiero acudir. Sí, al técnico al que yo quiero acudir. Yo quisiera, Mario, que no venga para acá, que no vaya ni un título. Yo quisiera, Mario, que tú no expliques esa información, ¿verdad? Pero antes le explicas a mí y a todo el público cuál es la diferencia entre un censo y una encuesta a nivel técnico. No, pero tú acabas de señalar los puntos clave más importantes. La diferencia, o sea, tiene muchas similitudes, pero la diferencia principal es que, como tú bien dices, el censo es preciso. Es información precisa de la población de una demarcación geográfica. Cuando la encuesta lo que te recoge es un aproximado. ¿Qué es lo que yo digo? Si la señora Rivas le hacen la pregunta y me dice que son datos estadísticos, que es una aproximación, automáticamente yo entiendo el porqué el desorden que hubo con el censo del 2022. Es que la propia directora general de la ONE no sabe lo que estaba haciendo. Si ella no sabe lo que estaba haciendo, es evidente que iba a cometer la pifia que hizo con todo el dislate y los atrasos que hubo y los problemas que tuvo el censo. Yo participé en el censo anterior, yo un muchachito, bien joven. Y yo recuerdo que el censo lo hicimos en un fin de semana porque la ley contempla que durante se esté realizando el censo es no laborable. ¿Para qué? Para que toda la población esté en su casa y espere a los empadronadores para que los censen. ¿Para qué? ¿Buscando qué? Buscando precisamente que el censo funcione, de que sea una información real, fidedigna y lo más precisa posible. ¿No fue en horas laborables? Claro, pero se declaró no laborable, fin de semana completo. Se declara no laborable para nadie. No, pero el anterior censo, el último censo del año 22 que estamos discutiendo, ¿fue en horario laborable que lo hicieron? Sí, o sea, no laborable, sino que no se declaró laborable, sino fin de semana. Ok. O sea, empezaron a censar y que no declararon los días no laborables, dejaron la gente que fueran a trabajar para su casa. O sea, y para colmo, en lugar de hacerlo en un fin de semana, se extendió una semana, dos semanas, yo creo que duró hasta un mes, porque tuvieron que prorrogarlo más por los conflictos que tuvieron con los empadronadores, que no le pagaron, que se fueron. Entonces, imagínate una población que tú le digas, una población, una gente que come en el día a día, mira, te vamos a censar. ¿A cuándo? Bueno, entre hoy y 30 días. ¿Tú te vas a sentar 30 días en tu casa a esperar un empadronador? No, tú te vas a trabajar y a buscarte tu comida. Hay gente que no se puede sentar 24 horas. Claro, y si me encuentran, me sentan. Si no, que pase lo que tenga que pasar, que fue lo que pasó. Que muchos empadronadores, que fueron dos y tres veces a una casa, no encontraron a nadie.
llenaron el formulario. Lógico, ¿tú me entiendes? Entonces, imagínate más aún un grupo que se fueron a mitad del trayecto porque no le habían pagado y dos o tres se quedaron hasta el final que tampoco le pagaron. Y ese que se fueron por mitad fueron reemplazados por otro grupo que al final me imagino yo que los entrenaron a la carrera dentro del trabajo. O sea, ven a gente empadronada mientras empadrona. Sobre la marcha. Sobre la marcha, ¿tú me entiendes? O sea, eso es un desorden total. Y yo entiendo ahora más a más profundidad el desorden. Y es que esta señora no sabe el consenso. Decirme a mí que tú eres un aproximado estadístico y que no es una información precisa es no conocer. Ella no entendió lo que se le encargó. Exactamente. Entonces, yo te digo a ti, mira, en un país como este, en pleno siglo XXI, donde se supone que los avances tecnológicos lo que deben es, lejos de dificultar el trabajo, es facilitarlo. Y en un censo 2022 que se gastó cerca de 4,000 millones de pesos, donde los empadronadores, a diferencia de mi caso cuando participé en el 2010, que nos dieron un paquín de formularios, yo iba casa por casa a censar, llenando formularios a mano, le entregaron una tablet con la tecnología que me facilita. Yo tengo ahí miles de formularios, sin tener que escribir a mano, que yo voy llenando, que me autollena, ¿me entiendes? Que me ayuda, que la mitad del trabajo está hecho. Entonces, eso, en lugar de aprovecharse más para cumplir la ley y declarar ese fin de semana, los 3 días del censo, no laborales, para que la gente esté en sus casas, para levantar una información fidedigna, real y precisa, entonces, lo que hicieron es lo contrario. Yo te digo a ti, ¿para qué botamos esos casi 4,000 millones de pesos a la basura? Con un censo chatarra, como dice José Laluz, yo tengo que estar de acuerdo con él. Porque para hacer eso, entonces, debieron hacer una encuesta, que es lo que esa señora conoce. Usted, señora Rivas, debió sugerir, en vez de hacer un censo, vamos a hacer una encuesta. Y con una encuesta, tú en vez de gastar 4,000 millones de pesos, gastas 100 millones de pesos y hace un levantamiento proporcional de unas 10,000 personas a nivel nacional, distribuyéndola según el peso poblacional que tenga, de acuerdo al último censo, y tú haces un aproximado, ahí sí. Pero es que una encuesta no va a servir para los fines. No, pero es que lo que ella hizo, lo que ella menciona es una encuesta, o sea, no sirve. Al final no sirve. Al menos, si ella hacía una encuesta, pues lo que estuviera aportando fueran datos reales. De una encuesta. Datos reales de una encuesta y se manejan esos resultados para los fines que se usa una encuesta. Porque hay un uso del censo. El censo no es algo por capricho. Hay un uso político en cuanto a las estrategias, claro, políticas, que se usa el censo como base. Entonces, para saber a dónde colocar algo, hay que saber cuántos y además quiénes son esos que están ahí. ¿Cuántos, quiénes, dónde, cómo? Eso, ajá. ¿Qué necesitan para tú poder colocar eso que necesitan? Porque tú podrías decir, bueno, ¿dónde vamos a construir un hospital público? ¿Lo vamos a hacer en Piantini, el hospital público? ¿Qué cantidad de la población de Piantini va a acudir al hospital público? Ahora, tú tienes un campo en Casa del Carajo, en una loma, que necesitan 2 o 3 horas de viaje para llegar al hospital más cercano. Oh. A eso sí tú le colocas el hospital. Pero ¿de qué tamaño? Depende de cuánta gente. O sea, es una herramienta que necesita datos reales para saber qué hacer. No se puede aplicar ninguna política si no se sabe cuántos somos. O sea, exacto. Si no hay un censo. No, ¿cuántos, ninguna política, quiénes y dónde somos? No, ¿y en qué condiciones están? Porque el censo está, no solamente me recoge los datos de la persona, sino de la geografía. O sea, cómo está la casa, cómo está la calle. No, con eso me refiero al quiénes. ¿Qué tipo? ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Esta señora dice eso ahora, pese a mostrar algunos datos que, ojo, mucha gente que está confundida ahí, tengo que hacer quizá una fe de rata que le compete al Estado, a la ONU, decirlo, porque la gente empezó a decir, ya eso es el censo, o sea, esa es la información del censo, lo que salió. No, lo que salió no es la información del censo. Lo que salió ahora fue un escape. El tráiler. Fue censo. Un resumen ejecutivo, porque ellos inclusive anunciaron, bueno, dimos esta información, pero el resto la vamos a dar en el 2024. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para dar toda la información. No tenemos todavía ni idea. Y yo tenía la presión mediática de que han, parte del desorden que tienen en la ONU con el tema del censo, de que dieron varias fechas para terminarlo, tuvieron que prorrogarlo, después iban a publicar la información, y para la fecha que ellos decían no estaban listos, y la movieron, y no estaban listos, y la movieron, tenían la presión ahora de entregar alguna información. Hicieron un resumen ejecutivo de informaciones generales, puntuales, para botar la presión del momento. Esto es una información mediática. Me dice el total de población, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, el peso poblacional por provincia, por región, y los rangos de edad, ya. Pero no me dice, por ejemplo, de ese casi 11 millones de habitantes que aproximadamente
esta encuesta censo. Que parece dice, que hay. Sí. Dice, ¿cuántos son extranjeros? ¿Cuántos son extranjeros? ¿Cuántos son y dónde están? O sea, de esos casi 11 millones, ¿cuántos son haitianos? ¿Cuántos son venezolanos y chinos? ¿Cuántos son chinos? O sea, ¿qué porcentaje de la población que está en la capital son extranjeros, chinos, haitianos? Importante qué aclarar viven? Que mencionamos esas nacionalidades porque suelen ser las más numerosas. Obviamente. Entonces, ¿dónde están ubicadas? ¿Qué espacios de trabajo ocupan? ¿Qué porcentaje? Porque ahí dice, por ejemplo, que la República Dominicana se está multiplicando a un 1.3 personas, ¿verdad? Por cada habitante, o sea, un 1.3, según la comparación del crecimiento poblacional del censo anterior. Ahora, esos partos, ¿qué porcentaje son de dominicanas? ¿Qué porcentaje son de nacionales haitianos? Chinos, venezolanos. De chinos, sí. Y de, o sea, otras nacionalidades, ¿verdad? Es, aunque claro, tenga menor impacto en, claro, la sociedad. Porque eso es lo que te va a decir a ti cómo tú, como Estado, vas a ejecutar las políticas públicas para que llegue de una manera directa o indirecta o más práctica a tu población, a tu responsabilidad, que son los dominicanos. ¿Cómo tú vas a controlar y vas a definir esa política pública para que impacte a la población extranjera, ¿verdad? Y tú poder definir dónde está más afectado, qué políticas públicas especiales para esa migración masiva que tenemos, en cuáles provincias, en qué sectores de la capital tú vas a trabajarle, cómo vas a trabajarla. O sea, toda esa información, que es la información real, para tú poder aplicar para políticas públicas, para poder ser eficiente y eficaz. Correcto, no está dada. Esto que se dio ahora fue un resumen, te repito, ejecutivo, para salir del paso del momento. Bueno, ya servimos la información del censo, que tanto diría que el censo. Supongo que esa directora vino con el cambio, ¿no? De gobierno. No, claro. Por supuesto, bueno, claro. Entonces, tenemos ahí arribas dando. O sea, te repito, o sea, a mí me chocó las declaraciones de la directora de la ONU, totalmente. No, es un dato aproximado, estadístico, el censo. Porque ahora, o sea, a mí me descargó un poquito la tensión, la indignación que tenía con ella, porque ya yo entiendo su ineficiencia, ya yo entiendo su falta de planificación, yo entiendo todos los tollos. ¿Cómo se puede entender eso? No, porque ella no sabe lo que está haciendo. Exacto, ella no estaba haciendo un censo. evidentemente, ella no entendió lo que le encargaron. ¿Cuál será el currículo de ella? Seguramente muy parecido a la de los técnicos que hicieron las auditorías de la Cámara de Cuentas. Porque pero esto me parece técnico, sospechosamente parecido. El nivel de ineficiencia que hay. No, hay un serio problema a la hora de seleccionar los recursos humanos por parte del gobierno. Serio, serio problema. Ahora, yo estoy seguro, y ahí también voy a ser tan especulador como la ONE con el censo, que si ponían a la vicepresidenta, salía bien. Porque hasta el momento, en todas partes donde han puesto a doña Raquel Peña, que ha salido bien. Todo lo que ella le ha puesto a la mano ha salido bien. Así la apagafuego oficial del bombero del gobierno es ella. No. Medio ambiente. Tú estás cruzando las cosas ya. Que ella sea eficiente apagando el fuego. Exactamente. No quiere decir que te esté haciendo bien, porque recuerda que ella, por ejemplo, es la coordinadora de salud. Pero si se hunde un barco y tú logras salvar así sea una sola persona de que se ahogue, tú cumpliste con tu trabajo. Sí, pues porque eso es lo que dice que está bien. Porque no estoy hablando de ella, no estoy hablando del resto, hablo de ella. Claro. Ella donde llega hace lo que tiene que hacer. Que no salga ella, de la mejor manera. Que no salga de la mejor manera, bueno, y eso tiene que ver con el tollo le dejaron. Pero no me diga que lo hace bien, porque habría que ver que ella puede decir desde un principio que de principio a fin esté bien. Es que nunca ha entrado desde el principio. No, ya todo el tiempo ha llegado a apagar el fuego. Pero entonces tú tienes como evaluarla a la vicepresidenta como una funcionaria eficiente para el gobierno, para el gobernante. O sea, para Luis ella es eficiente. Porque es una funcionaria que ha demostrado cualidades y capacidad. Ha demostrado que tiene cualidades y capacidad. Porque cuando llega una institución que tiene una reputación, que está en el suelo, que está haciendo un tollazo, ella arregla eso y lo pone a funcionar. Eso la tipa es eficiente. Yo quisiera verla. ¿Cómo la medio ambiente? ¿Qué hizo en medio ambiente? Sí, no, pero ¿qué había que hacer en medio ambiente? Pagar fuego. Dime, ¿qué falta hacer? ¿Qué faltó por hacer en medio ambiente? En medio ambiente está haciendo. O sea, en medio ambiente ella no. No, pero que recuerda que en medio ambiente ya no pudo hacer. No pudo tener la injerencia que tuvo en otras instituciones porque se criticó. Porque ella tenía ya como 5 carteras a su disposición. O sea, como mediáticamente que yo arriba, pero no hay más nadie en el gobierno del cambio. Bien, no hay. En educación, no hay. Ella que está. Es que no lo hay. Ella tiene algo en educación ahí. No. No, nada. No, ella tuvo una cosita, pero no. Ahora todo lo de educación es Ángel Hernández, perdón. Sí.
el flamante ministro de Educación, que yo repito, o sea, con el señor Ángel Hernández, ¿verdad? Y pongo de ejemplo también al señor Mario Lama, lastimosamente mi tocayo. Tú te das cuenta que ser un profesional del área no te da aquiescencia para que tú seas eficiente dirigiendo esa cartera. O sea, lo que se ha demostrado que lo más efectivo para dirigir una institución pública de impacto en políticas públicas principales es tener un buen gerente. Un buen gerente, no un profesional de esa área. Mira cómo Ángel Hernández es un docente, un profesor, y mira, al igual que el propio Fulcar, el tollo que han hecho en educación. Mira a Mario Lama, que se jactó durante años criticando todas las políticas públicas de salud y de los hospitales, lo ponen a dirigir el Servicio Nacional de Salud, y ha sacado, no cero, no, números negativos, ha destruido, ha destrozado el Sistema Nacional de Salud, ese señor ahí, y es médico. ¿Tú me entiendes? O sea, necesitamos gerencia, necesitamos la capacidad de dirigir un equipo y mantener una cartera, una institución funcionando, valga la redundancia, que las funciones que haga se realicen a través de los técnicos pertinentes. Y no simplemente tú ir allá como jefe, estar dando orden y mandando, porque eso no es dirigir una institución. Pero aparentemente esta que está dirigiendo el asunto del censo ni es gerente, ni creo yo que sea técnica en esa área. Ella ni siquiera entendió lo que le encargaron. No, ella es economista. ¿Ella es qué? Economista. Coño, pero de un economista debería saber la definición de un censo. ¿Verdad que sí? Eso me sorprende. Pero ¿verdad que bueno, sí? Imagínate. Ahora, ¿tú sabes qué te dice a ti cuando los generales se equivocan y el príncipe no toma las medidas correspondientes? Eso es lo que te dice, que el verdadero incompetente es el príncipe. No, totalmente. Claro. Si todos los funcionarios, bueno, todos no, estoy exagerando. Si tantos funcionarios son incompetentes y el presidente no ha tomado la medida correspondiente de cambiarlo, de reemplazarlo, de moverlo a un lugar en donde sí sepan lo que están haciendo, entonces al final de cuentas el incompetente es el presidente. Es que Abinader es un pésimo gerente. Porque cuando estaba a cargo de la Universidad OIM, eso era un desastre. La quebró casi. Es un desastre. Sí, sí. Oye, tan desastre que allá había gente que hacía la carrera y ni pagaba. Oye, el desastre administrativo que yo tenía. Aún así, esos que pudieron... Está bueno que sea gratis la carrera. Algunos pudieron beneficiarse de no pagar, pero eso significa que muchos otros le cobraban de más... O sea, era un desastre. No, imagínate la calidad de la formación. La calidad de la formación, porque mucho más allá de lo que los profesores puedan hacer. Pero mira, cuando tú no tienes un registro saneado, se te van gente que te debe materia, que no, tú grabas con materia si no pendiente. No puedes manejar una universidad bien, ¿qué es lo que vas a manejar un país? Mira cómo estamos. No, yo obviamente, pero con yo te digo, mucho huevo, pero también tienes que entender que una cosa es tú, por ejemplo, como primer mandatario, no tener el equipo, con el expertise, con la capacidad para dirigir. Por eso tú ves que la oposición le dice, no saben gobernar. ¿A qué se refieren con eso? Es que los incumbentes que él ha podido colocar en las diferentes, con honrosas excepciones, ¿no? Porque no podemos decir que todo es malo, ¿verdad? Hay funcionarios que son muy, muy buenos en lo que están haciendo. Bien, pero el otro grupo, que es el que está cometiendo todas las pifias y las fallas. Barbaridades, diría yo. En algunos puntos lo ha cambiado, porque imagínate, tenían a Fulcar en educación y lo cambian por Ángel Hernández. Sí, pero ¿cuánto tiempo después cambió a Fulcar? Obviamente, pero olvídate del tiempo, pero hay un cambio. O sea, tenía a Fulcar, lo trajo él, lo puso él, hizo un tollazo, lo quita y pone a Hernández y lo hace peor. Oye, quita a Fulcar porque no cabe el ejemplo. Porque a Fulcar él no lo quitó por una mala administración que estaba haciendo Fulcar, que la estaba haciendo. Sino lo quitó por las denuncias y las presiones que habían. Incluso lo quitó para potrepar. No, pero que estamos analizando desde el punto de vista de la eficiencia del funcionario. O sea, no de eso. Porque, por ejemplo, Ángel Hernández, tú puedes decir lo que tú quieras, pero él no tiene todavía escándalo de corrupción. ¿Me entiendes? Que estaba haciendo un malo negocio. Ahora, ¿qué es si el denominador común que tienen Ángel Hernández y Fulcar? Malos gerentes en el Ministerio de Educación. Fulcar gastando un dineral y dejando caer todo, nombrando compañeritos como profesores, quitando cosas, con el tema de la alimentación del desayuno del almuerzo escolar, eso se eliminó a tan extendido. O sea, ¿por qué?
no necesariamente porque sean mala persona per se, sino porque son un malo gerente. No entendieron el concepto, qué es lo que buscaba. Inclusive, o simplemente no sabían realizarlo. No lo entendieron. Inclusive hay muchos comentaristas de este país, gente seria, criticando el modelo educacional, criticando, por ejemplo, la falta de calidad en la docencia, de que el dinero del 4% se botó y eso no sirvió porque no lo supieron hacer haciendo mal, se lo estaban robando. Porque eso fue un tollo, porque los profesores no sirven, no tienen la calidad. Y yo digo, bueno, este señor que es serio y honesto, no entendió el plan. No entendió no entiende a cabalidad cómo funciona la política pública en un país que está en vía de desarrollo. ¿Me entiendes? O sea, entonces, cuando tú no entiendes un plan y te lo ponen en la mano para que lo administres, ¿qué tú vas a hacer? Vas a destruir, desechar ese plan e intentar implementarlo. A improvisar, sí. Entonces, eso es improvisación. O sea, cuando tú improvisas, lo que se había avanzado anteriormente lo destruye. Y de ejemplo te pongo el tema de por ejemplo, de la alfabetización. Nosotros ya estábamos dentro del porcentaje para salir de un país analfabeta. Y eso se atrasó por un capricho de Nene y por un capricho después de Roberto, fue más inteligente. Dice Roberto Ángel, bueno, yo no voy a venir a corregir eso. Lo mando para educación, que de un principio debe estar en educación, eso es verdad. Pero aunque estaba ahí, funcionó en el gobierno pasado. Habíamos llegado a los números más bajitos del analfabetismo. Entonces, corremos el riesgo con estos funcionarios cuando van a una institución que quieren ponerse un rango, decir, yo fui que hice esto. Desechan lo que está e implementan algo nuevo, pero que no es algo analizado, ni estudiado, ni planificado, sino totalmente improvisado. Sacado de la manga. Nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Delio Medina, suscríbete, comparte y comenta. Que aquí no se improvisa.